de Barranco continúa. En exclusiva les presentaremos un video que pone en evidencia los maltratos físicos y verbales efectuados por fiscalizadores ubicados en la playa Los Yuyos de Barranco. Esto sucedió hace una semana. Un par de jóvenes acudieron a este mismo lugar para realizar actos de malabares. Fueron rodeados por cerca de 10 hombres de la municipalidad de Barranco para impedirles el ingreso a la playa. Incluso se observa cómo se llevan su material de trabajo. Uno de los muchachos reclama por esta actitud a los fiscalizadores y simplemente lo callan, pateándolo en las piernas ante la vista de muchos veraneantes y turistas indignados por estas vergonzosas acciones. Señores, por favor, este es mi trabajo, señores. Bueno, señora, se desata el alboroto entre las personas que solo querían pasar un día de relajo en la playa. Y finalmente, como si fueran delincuentes, estos jóvenes son cogoteados y llevados a su conocido módulo de serenazgo. ¿Qué pasó con los chicos? Saque usted sus propias conclusiones. Sin embargo, una valiente persona decidió ir hasta el módulo de serenazgo para exigir una explicación. Y un fiscalizador ubicado en la puerta de este local le responde así. Esta misma persona también fue identificada en la agresión de hace algunos días a la señora Judith Bustos, conocida como la Tigresa del Oriente. Al hombre se le muestra amenazando a uno de sus acompañantes. La boca tuvo chistoso. Como recordamos, la Tigresa del Oriente denunció el hecho y dos fiscalizadores fueron separados de la institución. Además, representantes del municipio señalaron que se iba a realizar una rigurosa investigación por este lamentable suceso. Bueno, los dos directamente implicados ya han sido retirados de la institución. Con nosotros está haciendo una investigación para ver hasta qué punto han asumido alguna responsabilidad en los actos que han ocurrido. Acudimos hasta la playa Los Yuyos y nos encontramos con Alan Castillo, un artista callejero conocido como Robotín. Él decidió llevar su arte hasta la playa. No pasó ni dos minutos y también se vio rodeado por estos fiscalizadores. ¿Ah? ¿Pero qué tiene que ver que esté al cabo de este río, si no estoy trabajando? No, te digo nada más. No estoy en serio. ¿Qué? Tranquilo. Normal, estoy caminando. Pero... ¿Que se vaya a otra playa? ¿Por qué hemos quedado? Yo con usted nada. ¿No te dije que te va a llevar? Estoy trabajando. ¿Perdón? Quedó claro que la actitud agresiva contra los artistas continuaba. Pero un momento, este no es el robusto hombre que aparece en las agresiones anteriores. ¿No se iba a investigar a fondo sobre los maltratos físicos y verbales denunciados? Pues a este mismo señor lo encontramos trabajando en la playa como si nada hubiera pasado. ¿Tú tienes varias denuncias en esta playa? Por agresión. Adelante, sácame, ¿no? Tienes varias denuncias. Sácame, ¿no? sácame. ¿Sabes lo que pasa? Sácame, ¿no? ¿Ah? ¿Tienes videos agrediendo a gente aquí? ¿Tienes videos agrediendo a gente acá? ¿Qué puedes decir ante eso? Agrediendo a gente verbalmente aquí, en esta playa. ¿Tú? Sí, tú que me miras así. Con esa mirada las haces a todos acá. ¿Ah? El hombre se escondía al interior del módulo. No quería ser grabado e intentaba escapar por la puerta trasera cuando de pronto... Ya va a salir. Mira por dónde va a salir Leo. Mira por dónde va a salir, por atrás. Fuimos encerrados al interior del dichoso módulo de serenazgo. Un hombre en la puerta impedía nuestra salida y otro verificaba que nadie se acerque. Adentro solo recibíamos amenazas de muerte y nos intimidaban con una serie de insultos. Mira por dónde va a salir Leo. Mira por dónde va a salir, por atrás.
Minutos después abrieron la puerta y aunque no nos dejaban salir, algunas personas indignadas señalaban que estos abusos ocurren siempre. Si con una cámara de televisión lo hacen, imagínese cuando nadie lo supervisa. Yo he sido testigo, los he grabado a todos porque todos vienen, le meten golpe como si uno fuera un delincuente y no es así. ¿Y con qué derecho? No tiene ningún derecho. Como ustedes son testigos, ¿cómo los han agredido ahorita? A una persona pública, ¿cómo los han votado? Los serenazgos siempre son así. Siempre hay los mismos problemas. Siempre los mismos problemas. Ellos se creen peor que los policías. Peor que los policías se creen. ¿A ustedes les brindan seguridad realmente? A nosotros no, a nosotros no. Y como era de esperarse, llegaron muy incómodos los representantes de la municipalidad de Barranco. ¿Y qué creen? Negaron todas las pruebas. El gerente de Desarrollo Económico y Social, Jorge Sáenz, estaba exaltado afirmando que nuestra intención era perjudicar la imagen de su distrito. ¿Video de qué? ¿De que están decomisando? No, no, señor. ¿De que están dando unos? No, señor. Bueno, no, pero es que me parece desacertada la forma como ustedes están viniendo acá. Esto es un reportaje. Ustedes vienen y quieren desprestigiar de repente al personal que está aquí, este personal que ha estado capacitado. Ahora, no está... ¿este tipo de agresiones siempre ocurre en esta playa? ¿Cuáles agresiones, señor? ¿Cuáles agresiones, señor gerente Sáenz? Le recordamos que en el 2012, un sereno de este mismo módulo de la playa Los Yuyos fue denunciado por supuestos tocamientos indebidos a Grecia Chávez Cabrejos y su acompañante, un ciudadano español que al increparle a este sujeto por sobrepasarse con su amiga, recibió una paliza por trabajadores, adivinen de dónde, de la municipalidad de Barranco. ¿Se acuerdan de Robotín? Mientras le mostrábamos al gerente las pruebas de agresiones físicas por parte de su personal, el artista callejero era golpeado por más trabajadores que vestían el logo de la municipalidad. Todo esto en presencia de las autoridades ediles. Sí, me acaba de meter un puñete hace unos instantes porque comenzó a hablar que me habían pagado a mí por venir y tanta cosa. O sea, yo no puedo caminar libremente por acá, por esta playa, porque estoy vestido así y me parece algo, ¿no?, muy abusivo, pues. En el local edil, el gerente Jorge Sáenz, por fin más calmado, nos señaló que no aceptarán ningún tipo de agresión por parte de su personal. Además, se reconoció el error ante tantas pruebas. Sabemos que ha habido algunos excesos en algunas intervenciones que ya ustedes ya tienen conocimiento, pero yo creo que esto sirve para poder nosotros hacer una reingeniería en general, ¿no?, de todo este tema. Ahora vamos a tener una reunión y tendremos que tomar algunas decisiones respecto al personal y respecto de repente a la estrategia que se puede tomar, ¿no? Y por el bien de todos los peruanos que acuden a esta playa, teníamos que buscar un compromiso. Yo sí me comprometo a que vamos a tomar las acciones correctivas del caso. No podemos permitir que haya en el distrito de Barranco personas que agredan a otras personas. Ahora, a pesar de lo que pide la gente, hay un compromiso de la municipalidad en que estas personas lleven su apellido para poder ser identificadas. Y justo lo que me estás indicando, a raíz de lo que ha pasado, ya estamos iniciando a poner marbetes. Marbetes y ver si es posible que cuenten con un photo check. Un compromiso asumido. El compromiso asumido es que el cambio se tiene que dar desde ya. Vamos a tomar más medidas con respecto al tema. Comportamientos repudiables por parte de aquellos que pretenden brindar seguridad y que en lugar de eso se han convertido en los guardianes del miedo y del terror, camuflados bajo un falso discurso que ellos son autoridad. Señores, a la autoridad no se le respeta por el tamaño de sus ejercitados cuerpos y amenazas. La autoridad se le respeta por sus valores.